Este tipo de comidas saludables tuvieron a uno de mis pacientes más queridos, Alonso, con un sobrepeso y obesidad espantosas. En este video te cuento cuáles son esas comidas sanas que por el marketing te mantienen enfermo. Número 1. Postres veganos, ketos o saludables. Si bien este tipo de porquerías puede contener ingredientes más nutritivos, ojo, si es un postre keto, olvídate de este punto, ni se te ocurra considerarlo sano. Un cupcake keto, vegano o regular sigue siendo un cupcake. Punto. En el caso de Alonso, tuve que enseñarle que en un postre sano, las calorías no necesariamente son más bajas que los postres convencionales, que en la gran mayoría de casos contienen mayores niveles de azúcar o grasa que aportan una enorme cantidad de calorías, y haciendo este cambio perdió más de 30 kilos. Incluso del punto de vista neuropsicológico, estos tipos de postre igual van a estimular una reacción del sistema nervioso central que no es normal, manteniéndote enganchado y con mayor hambre. Consejo número 1. Si te quieres comer un postre, fíjate que este postre tenga un contenido calórico o energético bajo. Tengo un video de un postre buenazo en este blog. Número 2. Jugos de fruta. La mejor forma de empezar tu día es con un delicioso juguito de naranja, ¿verdad? ¡No! Se ha demostrado en estudios como este que beber grandes cantidades de jugos de fruta aumenta la cantidad de la tan tóxica grasa abdominal. Y puedes verlo en nuestros videos. Nunca un jugo de frutas va a ser más saludable que meterle diente a la misma fruta. Y quien te haya recomendado para la pérdida de peso juguitos detox o de fruta te está mintiendo olímpicamente. ¡No! ¡God, please, no! ¡No! 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 Consejo número 2. A la fruta se le mete diente. Número 3. Arroz integral. Tradicionalmente se promociona el arroz integral como una versión más saludable, con más fibras y nutrientes que el arroz blanco. Pero un dato poco conocido es que el arroz integral contiene arsénico, un metal pesado que puede ser muy tóxico, y según la revista Consumer Reports, el arroz integral tiene hasta un 80% más de arsénico inorgánico que el arroz blanco. ¿Y por qué es que sucede esto? Es porque la planta del arroz absorbe del agua y del suelo este arsénico. Y en el caso del arroz integral, este va a contener mayor arsénico en la cáscara, que es lo que nosotros vamos a consumir, a diferencia del arroz blanco. Ahora, tampoco es que vamos a consumir cantidades exorbitantes de arsénico, van a ser mínimas, pero lo que estamos intentando acá es quitarnos el velo de la basura marquetera que nos paran vendiendo. Y por otro lado, a nivel calórico, son prácticamente lo mismo. Consejo número 3. Considera cambiar el arroz por la quinoa. Es mucho más densa nutricionalmente, tiene más proteínas, vitaminas, minerales y un contenido bajo en arsénico. Pero ojo, igual tiene un contenido de calorías un poquito más alta. Así que con moderación. Número 4. Cereales fortificados con vitaminas. ¿Qué tan porquería será que tienen que fortificarlo con vitaminas para que se pueda vender? Nos vienen vendiendo desde hace muchos años que los cereales de desayuno son una opción sana. Sin embargo, muchas de las marcas de cereales que puedes encontrar no solo no lo son, sino que incluso pueden ser peores que los dulces. Las etiquetas de estos cereales de desayuno pueden verse súper atractivas por su alto contenido de vitaminas y minerales, pero tienes que saber que es una forma marquetera de justificar la tremenda basura que son. Consejo número 4. Practica el ayuno intermitente como hizo Alonso para perder más de 30 kilos y de paso te olvidas del desayuno. Número 5. Yogures saborizados. El yogurt es una muy buena fuente de proteínas, vitamina B, calcio, zinc, potasio y magnesio. Si estás consumiendo yogur por sus muy buenos beneficios para la salud, te recomiendo que optes por yogur griego, yogur skir, yogures naturales que no estén saborizados. Los saborizan con grandes cantidades de azúcar y frutas que definitivamente no están en el mejor de los estados. Un yogur de fruta saborizado puede tener la misma cantidad de calorías y de contenido de azúcar que un chocolate. Consejo número 5. Si quieres consumir un yogur, consíguete uno griego, skir o natural, que tienen un alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales, y encima nutrientes
tan importantes para tus bacterias intestinales que son muy relevantes en la salud del ser humano. Me faltó el tiempo para hablar de las tan famosas barritas energéticas. Cuéntame en los comentarios si quieres que hable de ellas y de otros alimentos más.